Recargue pues, guapa. Vale. Buah. Es lo que hubiese estado bien también para el Red Dead, que hubiesen puesto el creador de contenido. En plan, el de GTA, ¿sabes? Sí. Para crear mapas y tal. ¿Desde cuándo estar más legendaria? Desde ahora. Vale. Ya está. Estelia, ¿desde cuándo la R45 es o sea, la automática, la pistola automática es legendaria? O sea, tiene sentido porque está tocha, pero La R45 está en el pack. sí. La tengo aquí delante en en lo del tiro. O sea, en el sitio del tiro la tengo aquí delante. Es roja. Lo que me acabo de enterar es que hay un cuchillo ahora. Bueno, el cuchillo ese era de un modo de juego. No, ahora es legendaria también. No, no está. Es legendario porque en el modo de juego era legendario, pero bueno. Está ahí para probar, ¿sabes? La Prism arma legendaria. A ver, entiendo que la Kraber la volvieran a meter en legendaria, es que la Kraber está rotísima. La Kraber siempre estuvo en legendario. No, la Kraber creo que la temporada 10 la quitaron como legendaria por meter la joder, espérate, te digo cuál estaba legendaria en vez de la clave. Me sale el nombre, tengo que ver. Te digo ahora que era un sniper, era. Puta madre. La triple take estaba legendaria. Hubo una época en la que la triple take estuvo legendaria. La carabina también es buenísima. Sí, me olvidaba que tenía el Nessie en en la carabina. Por cierto, Pau, ¿Qué? que el Kraber literalmente mete 145 en la cabeza ahora. Sí, lo vi, lo vi. Es mejor el Sentinel. Sí. El setting es siempre fue bueno. No, luego, te digo. Lo del Nessie es las cositas estas que puedes colgar en las armas. Ah, Ah, daré el por hecho Nessie que es. el monstruo del lago El Ness. Nessie es. Sí, solo que versión peluche y mono. Véase como lo que te puedes comprar en la vida real, que es el Nessie. Sí, pero es muy Que mono. es como se dice cariñosamente al monstruo del lago Ness. Sí, mira, te voy a retransmitir pantalla. Va a ir mal, pero es que A te mí. enseñate. A ver. A Es ver, esto. va a compartir pantalla para. O sea, va a ir súper ñosco, ¿vale? Pero es el Nessie, o sea, lo que está colgado a lo del 10. Eso que tiene un gorrito de cumpleaños. Eso verde es el Nessie. ¿Para quién están compartiendo pantalla? Me estoy rayando. Para ti, para que veas lo del Nessie, lo que te digo. Claro, es que en plan, yo como estoy en Red Dead, pues me quedo así un poco pensando, en plan. A ver, estoy entrando. Estoy aquí. Ah, Nessie, ¿Qué es Nessie. eso? El Nessie.
Nessie. Nessie. Nessie, Nessie. 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 ¿Cómo a ver? ¡Ay, que tengo una escopeta! ¡Ay, que tengo una escopeta! ¡Ay, que mando una escopeta! Me voy a echar una partida al Apex. Quiero ver lo manca que estoy. Tranquila, que yo llevo más. Literalmente lo único que he estado jugando estos fueron espadas. Cago en Ah, Dios. No, que supuestamente entré en la 13 también. Entré en la 13 y en la 14 no. Ay, ¿por qué hay no hay solitario? Porque no hay dúos. Porque es Apex. Se me olvida que solo hay dúos. Hay dúos y tríos. Pero se me olvida que hay dúos. No quiero jugar en dúos. ¿Quién? O juega en tríos. No, no voy a poner completar pelotón. Bueno, si quieres morir. No, es que me quiero, o sea, solo quiero probar cómo va el juego en general, o sea, tampoco busco ganar un tal. Sin miedo al éxito, Pau. Ah, exacto. Ah, y tengo que se olvidaba que voy a hacer esto. Yo el Apex principalmente no lo juego por culpa que no tengo con nadie. No tengo nadie con quien jugarlo. Yo le pondría ojitos, pero a Lobo no le gusta, así que. Bueno, a ver, no le gusta el Battle Royale. Yo es lo que voy a jugar. O sea, ahora yo voy a meter. Quiero ver en los mapas que hay. Quiero ver si hay alguno que me conozca. Han metido un nuevo. Sí, lo vi. Lo vi en el tráiler. Me ha hecho gracia porque le he invitado, porque eso justamente me pone que luego está conectado. ¿Eh? Me pone en el Apex que estás en línea. Estoy en línea. Oye, esto es broma, ¿no? O sea, me pone 49 minutos de cola. Es broma. ¿O no? O sea... Quiero decir, es broma, ¿no? Es posible que no. A ver, hay mucha gente jugando. Así que... Si quieres entro contigo y así busca más rápido. Que normalmente eso es lo que pasa. Se mete otra persona. Vale. Ay, no, pero si yo me meto en Apex no puedo agregarte porque tienes la IN esa, ¿verdad? No, esto lo tengo en Discord. Digo, en Discord, sí, en Discord todo. No, tengo mi nombre como en Discord. Handerita.exe. No, esto no... Ah, vale. Mi nombre de Apex es el normal. El único que tengo raro... Ay, se me hace raro no tener club ya. Antes tenía club en Apex. ¿Club? Sí, antes tenía club en Apex. ¿Qué significa eso? ¿Está bueno, plug? Sí, plug. Club. ¿Qué es un plug? Club. Un club. CLV. Ah, club. Club. Es que te había entendido plug. Termino en G. Y yo, ¿qué es un plug? Ay. A ver, que no. Que estoy a caballo disparándome con una escopeta recortada con gente. Entiéndeme. Ah, yo te entiendo, o sea. Quítensito. Quiero. ¡Señor! No, me siento indignada. Menuda mierda. Menuda mierda de reliquia. No me puedo creer que hayan metido esta mierda de reliquia para Loba. ¿Cómo puede ser tan mierda? Un abanico. ¿Cómo puede ser tan mierda lo que estuve yo esperando por esta reliquia y es tremenda mierda? No me lo puedo creer.
Pau, no es mierda, ¿eh? Si la ves en juego es bastante buena, la verdad. Es una de las pero, mejores. O sea, podías meterle ya, pero luego podías darle el bastón. Pau, ¿tú has visto la de Watson? Sí. ¿Entonces? ¿Por qué te quejas? Esa sí que... Cuidado. Porque el Loba tenía su bastón, quiero decirte. ¿A Loba le podías haber puesto el bastón como reliquia? Pero Pau, el bastón es la ulti, por Dios. No puedo usar el bastón de la ulti para reliquia. ¿Por qué te quejas? Estoy indignada. Ahora mismo, la reliquia que más me gusta, y no es un personaje que use, pero diría que me gusta la de Octane o la de... ¿Dónde está? No la veo. O la de... ¡Ay, se me ha ido el nombre! La de Revenant. Son las dos que más me gustan. El resto, me. Sí. Me van a meter una parcilla. ¡Ah! Me mola bastante. Loba, me esperaba más de él. Joder, por un momento había leído Lobo, había escuchado Lobo y yo, ay, ¿pero qué hice? ¿Pero cuál fue el mal que yo hice? Ah, no, tú nada. Esta mujer. A ver, también le pega mucho el abanico a Loba, la verdad, porque es su forma de ser y todo. Me encanta cómo se autoconvence a sí misma a veces. Es como que el abanico es literalmente estaba en el tráiler también. Me estoy intentando autoconvencer, ¿vale? Nah, no voy a jugar una partida a la... O sea, que hay 45 minutos. O sea, no es que... No entiendo cómo hay tanta cola en el Apex. No lo entiendo. Esto antes no pasaba. De hecho, eso suele pasar solamente cuando no hay gente jugando, no cuando hay gente jugando. Eso mismo. Eso. O sea, es lo que me está rayando. Pero Pau, hay muchísima gente jugando. Ya, por eso tendría que ser fácil encontrar partida. Exacto, es lo que está diciendo Lobo. Si hay mucha gente jugando, debería encontrarse partidas. Venga, que me meto contigo en tu lobby y le damos. A ver. No, o sea, yo tengo el... Que lo máximo que he jugado está GTA, que yo ahora mismo tengo la vaina en el culo, o sea, mis reflejos están en la basura. Pau, yo los últimos 3-4 juegos que he jugado a lo largo de este año literalmente fueron espadas. Sí. Bueno. A espadas. Literal. Y ahora he jugado 2 días al Red Dead, que ni siquiera es automáticas. ¿Cómo te llamas, Esther? EsterianCX2. La verdad es que se llama así en todos lados. Se llamaba antes así, claro. Incluso en Twitch. Claro, porque así se llama mi cuenta de Xbox. EsteriansX. O sea, que acabo antes copiando lo del... Sí. De la Epic. Hostia, estoy en los dandies. No, espera. ¿Cómo? ¿Estás en los dandies? Con los dandies. Ah. Están los dandies, los coyotes, los vaqueros solitarios. ¡Viejos activistas! ¿Qué? Yo cuando digo dandy, literalmente pienso en el dandy de Madrid. ¿Sabes? Bueno. Estoy en los vaqueros solitarios y en efecto, estoy solo. No. No, Lobo, nosotros te queremos así. Se llama así el equipo, y en efecto, estoy solo. No, no engaña. ¿Cuáles eran los números? 12, ¿no? ¿Qué? Literalmente el 2. A ver, el 2 le has atinado. he metido un 1 de más. Exacto.
Pero nosotros te queremos así. Ya, me tenéis que aguantar así, ¿no? O sea, no hay más. Invítame. Vale. Yo te invito. Pam, pam, pam. Fua. ¿Sabes cómo voy a jugar a esto? ¿Cómo vas a jugar? A cuchillo. Dale. Estelian, ¿te acuerdas? Sí. Pues a cuchillo. Pau, el Apex Valent, invítame otra vez. Voy. Ah, vale, es que daba la Y en vez de la a la X. Realmente. Bien. Ay. Pau, eso no es tiempo de que te va a meter en partida, eso es tiempo de mapa. Porque le falta el mapa. Sea verdad. No, es que es verdad, porque es tiene como 3 minutos. Es verdad, hermano, es verdad. Hace que es verdad. Ay, este mapa no lo he jugado, es el nuevo, ¿verdad? Sí. Se me olvida que los mapas van cambiando por horas. Se me olvida. Hace mucho. Haber jugado demasiado el Valorant, entre medias afecta. Vale, Spitfire, Peacekeeper. De puta madre que se pueda encontrar en el suelo el rompecráneos. Soy feliz. Para hoy. Para hoy, man, para y para Longo, creo que también. Me hace gracia porque eres mi dúo, como, o sea, estás jugando lo mismo que jugaba mi ex, así que para mí es normal jugar con un Octane. ¿Qué pasa? Bueno, creo que literalmente los humanos, todos los humanos juegan Octane. No sé por qué. Ah. ¿Pero por qué me llevas a mí? Tú llevas jugando más. ¡Tu madre! ¡Estelian! ¡Que yo no sé los putos países de este mapa! ¡Tira poco! ¡Pues tiramos ahí! A esas tres casas. Mira, 27 pelotones. Vas lagueadísimo. Ya, lo sé. El paso siempre. Hostia, vale, espérate. Estaría, vamos a la casa grande. A eso, bueno. A la que vas. A esa, a la que estás viendo tú. Cuidado, Pero, Pau, que estoy atrás. Pero, Pau, que estoy atrás. No estoy ahí. Bueno, esté bien. ¿Qué ¡ay, su madre en tanga! ¡Estelian, corre! ¡Estelian, tira atrás! ¡Estelian! ¡Estelian, para atrás! ¡Para atrás! ¡Hostia, no sé qué hacen! ¡Pero qué hacen en tejado! ¡Está pero corre! ¡Tienes una dorada ahí! La voy, pilla la pechera dorada. Va a pedir. Si la pechera dorada literalmente no, no hace nada. Bravo. Atacar. ¡Mierda! Tremendo ruido hace tu... ¿Y qué? Mi TP. Es que lancé la anilla.
Estelian, hay que ir al punto, ¿eh? Aquí hay gente. Ya, pero se está cerrando el punto. ¡Ah! ¡Tiene una escopeta! Aquí dentro hay gente. Pues vamos. Ah, creo que solo uno. Ah, no es uno. ¿Uno muerto? Buena. Dale, mátale. Pero posiblemente el arma más divertida de usar en este juego, de la forma no irónica, te lo juro, es el cuchillo. Bueno, yo ya tengo mi arma. Ya estoy feliz. Yo tengo una carabina. Vale, sí, muy feliz, pero vamos al punto, Estel. Está a modo madre ahora. Sí, porque es que lo que viene siendo se está cerrando el punto. Bueno, vamos a hacer un obtain. Ah, sí, lo sé, sí, también. ¡Ay, mierda! ¡Ay! Intenta. ¡Ay, qué! ¡Qué muy bola! No sé para qué cojo esa munición si lo tengo. Entendible. Mira, una más. Vale. Pero por qué vamos aquí si el tiempo lo está parado. Eso me pregunto yo, Estelio. O sea, quiero decir, muy listos no fuimos, ¿eh? No, el no muy listo soy yo. Que bueno, eso ya lo sabemos, pero... Salta del Octane. ¡Hemos ganado! Una más, tío. ¿Qué has ganado? ¡La partida! ¡Ole! ¿A qué estás jugando? A un duelo por equipos. Al Red. Ah. ¿Cómo que aquí estás jugando? Si no, la verdad es que la pregunta ha sido un poco de aquella manera. Pero yo la quiero. No, yo tengo una bolt, tío, gracias, Estel. La bolt. Es lo que llevo en la mano ahora mismo. Me estoy preguntando si estoy ciego o es que no veo a nadie. Puede ser las dos. Es que están muriendo todo el mundo y nosotros solo nos hemos encontrado un pelotón. Sí, literalmente nos lo hemos cargado en menos de un minuto. Creo que Pau ha hecho directamente 83 de daño. 36. Eso. Casi. No me siento un poco orgullosa. O sea, 36. 36. Hace mucho. Yo con mis 300. Hay que estar orgulloso de lo poco que se hace de daño. Haré poco, pero servirá para el equipo.
me estoy acercando a la pantalla porque no veo a nadie. Sí, yo tampoco. Estel, ¿cómo sabría el inventario? Bueno, yo te pregunto a ti. Tabulador, creo. Sí. Vale. Gracias. Es que me he visto tantos vídeos de Apex en PC que me sé hasta los controles de PC. ¿Sabes? Sí. Vamos al círculo. Un pavo real. Vamos para el círculo. ¡Ah! De ahí arriba. ¿Has visto gente? Hay gente ahí, ¿eh? Sí, ahí. Va. Acaba de saltar. ¡Corre! ¡Ay! ¡Tu madre, tu madre, tu madre! Pero, entra aquí dentro, entra, Pau. Entra. Sí, un poco bongola. Espera. Espérate, que no me está la puerta. ¡Está encima, mía! ¿Dónde está la puerta? ¡Estoy bien que le veo la puerta! Pero Pau, que hay alguien aquí. Creo que luego está flipando. ¿Qué? Yo estoy concentrado. ¡Hostia! Tremenda follada nos acaba de dar. ¡Ay, Dios! Suscríbete. ¡Qué feo! Sí. No. Bueno, pinche materiales de crafting. Me sirve. Bueno, un paquete. ¿Tendrá un paquete por abrir? Sí, tenía paquetes por abrir. Venga, menuda mierda. Pau, a que me he pillado a la loba. No, a la loba. Puedes pillar, o sea. Yo igual juego con Grave. Hace mucho que no me he hecho una skin. Bueno, me voy a poner una skin de Grave que me hace mucha gracia. A ver qué skins tengo de esta mujer. Tengo muchas y no sé por qué tengo tantas. Sí, me voy a poner esta de pase. Esta es del pase, ¿no? ¿Tú te compraste el pase de lápiz? Sí. Y no lo jugué. ¡Ja! Jugué hasta... Te digo hasta que tal jugué. Porque sé que pasé exactamente esto. Jugué hasta... el nivel... ¿Qué temporada eres? Pues creo que hasta... Creo que no jugué. Me lo compré y no lo jugué. ¡Bien! El pase que más jugué fue la temporada 7. De la temporada 7 a la 11 jugué bastante. No sé a quién jugar. Yo voy a jugar, güey. Que hace mucho... Ya, me voy a pillar la nueva. Me voy a pillar la nueva. Para probar. Ah, pero si esa skin es del pase de la temporada 11. Sí. Pues hasta la 11, la 11 la jugué. Mira qué bonito se ve el de. Pues no estaba mintiendo que tiene cosas de aniversario. No, no sí, yo no he mentido cuando dije que tenía cosas de aniversario. Tengo.
Yo en el Pathfinder literalmente tengo cosas de Monster. Por haber bebido Monster. Yo no, porque no metí ninguna en su momento, porque fui tonta. Sí, porque no se habla por Monster. Pau. Ya. Buah, estoy viendo las estelas. Bueno. Que le tenga miedo a morir, que no nazca. Vale, no, pero ¿por qué has caído ahí? Ahí ha caído Cristo y todos. Literalmente ha caído todo el mundo ahí. ¡Una Wigman! ¡Ey! Un Wigman, ¿eh? Una Wigman. Una P2020 y una Wigman. Se puede. ¡Oy, Wigman! No, mejor me quedo con la Sentinel. Sí, mucho mejor. Me encanta porque me autoconvenzco yo solo. Que no cambie. O sea. Ay, 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 sí. ¡Hostia! ¡Ven! ¡Ah! ¡Voy! ¡Puto, puto, puto, ¿por puto! ¿Dónde se sube? ¿Por dónde se sube? ¿Por dónde se sube? Te está yendo, Pili. Eso lo llamo yo un buen sándwich, ¿eh? O sea... eso lo llamo yo un buen sándwich. Es que te han hecho, madre mía. Vale, la próxima vez no ir a zona caliente. He aprendido la lección. Pero Pau, ¿tú vas lag porque el juego te va lag o porque tu internet no...? Ah, no, 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 porque fui yo la, ahí fue culpa mía, fui yo la mental. También puede ser porque, vale, no, es que sería el spot abierto y el spotito sube un poquito. Ah. Ay. La pobre. Vale. Literalmente ni he probado el personaje este. Creo que puede bloquear puertas. Mierda. Yo empecé a jugar Apex con Last Line. Y por eso... Creo que Lobo tiene más kills. ¿Qué? La offline, la verdad. Cuando me pillé a Lobo dejé de usar a la offline. Pues no, eso es que un... la... Es que Pau tiene la médica con 9 kills. Y digo que creo que tú tienes más. Claro. Normal que tenga más, o sea, normal. ¿No? A ver, Lobo, nos hemos echado 6 partidas y creo que... Vale, no hemos ganado ninguna, porque sé que no. Porque estábamos haciendo apuestas de quién gana. Y lo recuerdo muy, muy literalmente. No, ahí no, Pau, que ahí va todo. ¿Ahí? Sí. Vale. Me recuerda al no sé qué de los reyes, al cañón de los reyes, pero de otra forma. Sí. Es un mix de todos los mapas, en verdad. Sí, porque hay zonas que me recuerdan el de la ciudad y que es así. Va a cogerte Mozambique quien yo te diga, hija de puta. Arma de mierda, de verdad. Cuánta agresividad. Hombre, es claro, es una mierda. Tú también lo estarías. Y seguramente en su momento ya lo estuve. Pues... pillado el arma y se ha dicho no. Porque no veas.
¿Cómo? ¿Qué? No, no, no. Ya aprendí sola. A ver, ¿esto qué hace? Ah, que ahora para romper tienes que meter cuatro hostias en vez de dos. Interesante. Comprensible. Botiquín, mochila, Estabilizador de barril ahí. prefiero la Havok. Vale. Píllalo tú. De frío le veleo con daño. Okay. Que solo es 150 de daño. Yo la tengo en la carrera por el lado. Sí. ¿Para qué había? Tiene pinta. Ah, vivo, joder. En pelea grande. Sí. Ole. Y casi te han reventado como... Es que estoy en el modo este de ir a caballo con la antorcha. Y yo te... Ah, no, porque no. Y yo tenía la antorcha. Ah, vale, y te morías con la antorcha, fallaba el modo. No, te la roba el equipo contrario. No, espérate, que vienen por detrás, tú. Ay, por detrás y todo. No, me tiro abajo, me tiro abajo. Sí. Intenta tirarte abajo.
Voy. ¡Hijo de puta! Pues más una foto. No. No. En mi tal hay una baliza de cobre. ¡Hago un dios! Joder. O sea, había una mierda de revivir ahí. Están intentando tirar. Joder. Normal, ya viene el punto. No, ya, pero es que se están tirando para el otro lado. Porque no deben. Ah. Menudo fail. Vale. Ha sido un poco fail, eh. Pero luego te estás metiendo solo en un modo de este juego ahora. Tampoco es bueno, que tenga nada que hacer. Sí, también. Otra cosa. ¿Qué es esto? Cortar directo ahora. Yeah. Estel, ¿prefieres jugar arenas? Como quieras. Dale. Esta tía no está mal, ganas para nada de levantarme a las 5 de la mañana. Vale. Bueno.